El fruto, dice, nos proporciona la mejor evidencia de que somos verdaderos discípulos de Cristo. El fruto, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé yo que eres un creyente? ¿Porque lloras mucho cuando oras? ¿Porque te congregas mucho? ¿Porque tienes el lenguaje espiritual hoy y manejas el lenguaje de Canaán? No, no, fruto, fruto. Como decía alguien esta semana, el fruto, la santificación, es el aspecto visible de la salvación. No podemos ver el corazón de Canaán, ni de pero sí podemos ver sus frutos. Entonces, por los frutos sabemos si hay una verdadera profesión de fe. Pero congregarse en sí no implica verdadera salvación. Orar en sí no implica verdadera salvación. Yo Antes de conocer a Cristo, yo me acuerdo de haber orado a Dios en varias ocasiones, pero no era un hombre salvado. Entonces, uno puede realizar ciertas actividades externas que, bueno, pasan por actividades cristianas, pero no son la señal de un verdadero nuevo nacimiento. La diferencia es que el nacido de nuevo hace lo que hace para la alabanza del Señor. Dos personas que en este culto podrían realizar exactamente la misma actividad, pero con intenciones distintas. Hay personas que a lo mejor están aquí congregados porque yo no sé, quiere ligar con una muchacha o porque yo qué sé. Tú puedes estar aquí hoy para la gloria de Dios o por tus propios fines personales. Entonces, pregúntate, ¿por qué oro? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué hago buenas obras? ¿Cuál es el gran motor en mi alma? ¿Soli deo gloria o soli ego gloria? El pámpano, el cristiano verdadero, hace lo que hace por amor a Dios y Dios se deleita. Los frutos que tú das después de tu conversión, cuando oras, te congregas, ayudas a un hermano en la fe, etcétera, estos frutos. No te salvan. Tú vas a empezar a oler, oler a uva. Así que una prueba. ¿Cómo podemos saber si la persona que está a nuestra derecha o izquierda es una persona salvada? Pues huele a uva. Así que voy a daros cinco segundos para que podáis estar ahí oliendo unos a otros. Y si la persona huele a uva, pues sabrás que es un heredero de la gloria eterna. Cinco segundos para oleros. Dice el youtuber Will Graham que él puede saber si eres cristiano viendo tus frutos. Pero al mismo tiempo dice por implicación que si tú oras y tú te congregas eso no es un verdadero fruto para él. Dice que no podemos ver el corazón de los demás, pero que los frutos nos muestran si hay una verdadera profesión de fe. Al mismo tiempo afirma que orar y congregarse no evidencian una verdadera conversión de tu corazón. Esta contradicción no es menor. Está en el corazón mismo de la confusión neopuritana, que por un lado exige evidencias o actividades externas como frutos de verdadera conversión, pero al mismo tiempo las descalifica. Este youtuber dice, muéstrame tus frutos para decirte si eres salvo o no, pero luego te dice que orar, congregarte y realizar otras actividades cristianas no son evidencias de verdadera conversión. La pregunta que hay que hacernos es ¿qué será un verdadero fruto para este youtuber? Él mismo responde que un verdadero cristiano hace las cosas para la gloria y alabanza de Dios. Considera entonces que una obra que constituye un verdadero fruto de salvación depende de la intención humana. La base de la certeza de la salvación de acuerdo con esta doctrina neopuritana no es la obra de Cristo, no es el Calvario, sino la determinación de la voluntad humana o la intención con la que tú haces las cosas. Esta doctrina de Will Graham no es cristocéntrica, es antropocéntrica, porque está centrada en el hombre, en lo que hace, en lo que siente y en lo que piensa. Fíjese lo que Juan Calvino dijo en su comentario a Efesios 1, verso 4, al respecto. Combatiendo este antropocentrismo soteriológico, escribió, cito, Pero si nosotros hemos sido escogidos en él, nosotros no hallaremos seguridad de nuestra elección en nosotros mismos, ni aun en Dios Padre, si se le concibe como separado de su Hijo. Cristo, entonces, es el espejo en donde nosotros debemos, sin engañarnos, contemplar, nuestra propia elección. Fin de la cita. Calvino era claro al decir que nosotros jamás hallaremos ningún tipo de seguridad, que es en el espejo de Cristo en el que tenemos que buscarla. Esto es una prueba más de que la doctrina de Will Graham no es Calvinismo, sino un producto del puritanismo del siglo XVI y XVII, que se desarrolló con Teodoro de Besa, William Perkins, y otros puritanos. Fíjense bien de qué va la tradición predestinataria que se creó entre estos puritanos y qué es lo que hace que el youtuber Will Graham predique este tipo de cosas. Según la tradición predestinataria, una persona había sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el punto de partida para saber si esa persona era salva o no era la elección soberana de Dios. Pero como el ser humano no tenía acceso a tales decretos de Dios, a los puritanos se les ocurrió que la única forma de saber si una persona era salva o no era viendo su estilo de vida, era viéndose a sí mismos. Buscaban evidencias de salvación en su propia santificación. Así, los puritanos desarrollaron, pues, varias listas de deberes religiosos que una persona debía de acatar para sentirse segura de ser salva. Cumplías esos requisitos, entonces podías estar seguro. No los cumplías, entonces tenías que dudar. Algo muy parecido a lo que Céspedes, otro youtuber, acaba recientemente de enseñar en el sentido de que es cumpliendo los 10 mandamientos que nosotros podemos encontrar seguridad de en nuestra salvación. Sin embargo, se encontraron con otro problema. Había entre los puritanos, pues, gente que no practicaba de la misma manera las reglas de estas listas o que terminaban apartándose, no observaban estas listas de frutos que autenticaban supuestamente su salvación y así. Desarrollaron la doctrina de la fe temporal de los reprobos, esta idea de que Dios había dotado de una fe temporal a ciertas personas que de antemano había predestinado para ir al infierno, para que por un tiempo corto o largo mostraran ciertas evidencias o frutos de salvación, pero que después cesarían para dar paso a la condenación eterna de esta gente predestinada al infierno. El problema pastoral que creó esta doctrina fue gigantesco y hasta la fecha youtubers como Will Graham Parece que no conocen muy bien la historia de la tradición a la que dicen apegarse, porque siguen generando este problema apelando a las obras en búsqueda de certeza de salvación. Pueden ustedes leer la magnífica obra de Erty Kendall acerca de esto, se llama. Calvino y el Calvinismo inglés hasta 1649. Graham, junto con esta tradición predestinataria, enseña que debes de verte a ti mismo buscando seguridad de salvación. No solo eso, sino que dice que está en nuestro poder saber si nuestro prójimo es salvo realmente. Dice que es tu intención, la intención con la que haces las cosas lo que te va a decir si verdaderamente eres salvo o no, de manera que si se te llega a cruzar alguna intención egoísta, deberías de empezar a dudar de que Dios te salvó. En la discusión de Graham acerca de la certeza de la salvación está completamente ausente la idea de Juan Calvino de que hay que verse en el espejo de Cristo buscando evidencias de verdadera salvación y también y sobre todo milita contra la enseñanza de las Sagradas Escrituras que nos dicen que es en Cristo en donde nosotros debemos descansar buscando certeza de verdadera salvación. Gálatas dos veinte dice Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo céntrico, Cristo céntrico, Cristo céntrico. Es Cristo, no yo, es Cristo, no mis obras, es Cristo, la vida de Cristo, no mi vida, lo que a mí me va a dar la oportunidad de estar seguro de mi salvación. Ninguna persona que sea consciente del origen de su salvación se verá a sí misma buscando seguridad, sino que mirará a Cristo para reconocer que es solamente en Cristo que descansa. La vida eterna que ahora se posee y no buscará en ninguna obra ni fruto de justicia personal. Además, los apóstoles trataron la duda de forma cristocéntrica, no antropocéntrica como lo está tratando Will Graham. Fíjese lo que dice primera de Juan 3 versos 19 al 20. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él, aunque nuestro corazón nos condene. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Juan no dice aquí que cuando nuestro corazón nos condena, vamos a ver nuestras obras, vamos a vernos a nosotros mismos en el espejo, vamos a revisar cuáles son las intenciones de nuestro corazón. No, el corazón mismo te va a llegar a condenar y tú y yo tenemos que descansar en la obra de Dios en Cristo a nuestro favor. Graham dice... Sé que eres salvo por tus frutos, pero no define qué es un fruto. Se limita a decir que un verdadero fruto es aquel que depende de la intención humana. Pero la Biblia dice que tú eres salvo y estás seguro solamente por creer en Cristo para la vida eterna. Primera de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5 verso 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Graham dice que para saber si eres salvo debes de preguntarte por qué haces las cosas, ¿por qué oro?, ¿por qué me congrego?, ¿por qué le hago el bien al vecino?, ¿por qué hago todo lo que hago? Un planteamiento totalmente antropocéntrico. En cambio la Biblia dice que para saber si eres salvo debes de recordar en quién has creído. Es un planteamiento absolutamente cristocéntrico. Y déjeme probárselo leyéndole 2 Timoteo 2, versos 8 al 12. Dice la Escritura: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Graham dice: Fíjate en tus obras para buscar seguridad. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo. Acuérdate de que Dios fue el que nos llamó y fue el que nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La única intención que tú y yo tenemos que ver cuando buscamos seguridad no es la intención con la que oramos o con la que vamos a la iglesia o con la que hacemos el bien, sino la intención que el Dios soberano ha tenido. Al salvarnos en Cristo, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, un planteamiento totalmente cristocéntrico que te va a liberar de un montón de la ansiedad, de la depresión, del estrés y de la presión. En la que este planteamiento de Graham y los neopuritanos están metiendo cada vez a más personas. Dice que esta gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el verso 11 dice: Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo y escuche esto con atención, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Tú sabes en quién has creído, sabes que Él es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. O estás buscando dentro de ti mismo, o estás buscando dentro de lo engañoso que es tu corazón, las intenciones que un día son buenas, otro día son malas, que un día son santas y que otro día pueden ser egoístas, a menos de que, como Graham, usted y yo nos pongamos de ejemplo y digamos todo lo que yo hago lo hago para la gloria de Dios, todas mis intenciones son puras, todas mis intenciones son santas, y en mí no hay maldad alguna. Pero eso sería ser hipócrita. Este enfoque antropocéntrico, no cristocéntrico de Graham, insiste en que los frutos no te salvan, al mismo tiempo que dice que debemos de revisarlos buscando seguridad de salvación. Finalmente, dice que los cristianos tenemos el poder de saber si otros son verdaderos cristianos o son falsos. Según él, ¿cómo podremos saberlo? Hay que catarlos para saber si huelen a uva. Pero no hay un solo lugar en todas las sagradas escrituras que nos digan que Dios nos dio a los cristianos sus propios ojos para que nosotros podamos averiguar y decir con certeza quiénes son salvos dentro de la iglesia y quiénes no lo son. La referencia indirecta que hace Graham a Mateo 7 por sus frutos los conoceréis, está sacada de contexto, no se refiere a una prueba para saber si los cristianos son salvos o no lo son, sino a una regla para poder discernir cuando estamos en presencia de un falso maestro, de acuerdo con lo que dicen. Mateo 7:20 debe leerse en conexión con Mateo 12 versos 32 al 37, porque lo que los falsos maestros hacen puede engañarnos al mostrar evidencias aparentemente correctas, como echar fuera demonios, predicar, entre otras cosas. La trampa de esta doctrina neopuritana es evidente. Dice Graham que un verdadero fruto se califica por la intención con la que se hacen las cosas, pero también dice que no podemos ver el corazón de las personas. Y luego añade que nosotros podemos ver quién es un verdadero cristiano viendo sus frutos. Un callejón sin salida. Sabemos que Lot tuvo un corazón para Dios porque Pedro nos lo dijo en el Nuevo Testamento. Pero Lot en el Antiguo Testamento no olía a Uva. No hubiera pasado la cata de Will Graham. También sabemos que Salomón tuvo un corazón para Dios al principio de su reinado, aunque después dejó de oler a Uva. El ladrón en la cruz tuvo un corazón para Dios al final de su vida, aunque ante el tribunal humano jamás olió. A no, no podemos catar a los creyentes para saber si son salvos o no. Todos en la iglesia actuamos de buena fe y nos sometemos mutuamente a la disciplina eclesiástica. Pero hasta ahí llegan nuestras fuerzas. Hasta allí llega nuestra capacidad. Si tu pastor te dice que él puede saber quién es cristiano y quién no, debes de revisar esa doctrina. Porque juzgar la salvación de otras personas solo le corresponde a Dios. Que no te den a tole con el dedo. Soy J.P. Martínez, del podcast de Romanos 1:16